Muy buenos días, nos encontramos con Gabriel Zuleta, director de deporte. Contanos, Gabriel, ¿qué se siente haber organizado semejante correcaminata en el marco del centenario? La verdad que muy buena la asistencia del público, muy buen día y bueno, contanos a ver qué se siente. Bueno, primero muy contento por ser el primero que inicia este centenario. Es algo muy importante para nuestro distrito, cumplió 100 años. Y bueno, muy contento porque participó mucha gente, gente de Alén, El Dorado, Alberdi, mucha gente de Bedia. Articulamos con los chicos de la escuela secundaria también para que nos den una mano. Pero bueno, ya te digo, muy contento y bueno, espero que esto se vuelva a repetir. Sí, la verdad que impresionante. Y bueno, como decís, muy lindo poder abrir el marco del centenario con esta correcaminata que la verdad que estuvo muy buena. Decinos cuáles son las impresiones, ¿va a haber una premiación ahora? Sí, vamos a premiar a los dos que llegaron primero, que es un chico de Bedia y uno de Alén, a la persona más adulta y al nene más pequeño. Y al más pequeño y al más adulto. Sí, vimos la llegada, la verdad que el chico de Flaminí con otro chico acá de Bedia, parejo. Sí. Bien los dos, muy bien. Así que, pero bueno, más allá de ello, muy contento y bueno, arrancando este centenario y sabemos que bueno, que hoy y mañana va a estar muy lindo, mañana también va a haber un cierre espectacular. Así que esperemos que nos siga acompañando el tiempo. Y bueno, gracias a ustedes también por venir y por cubrir todo esto que es muy lindo, ¿no? Bueno, gracias a vos y felicitaciones por esto. La verdad que está muy bueno y muy bueno que el deporte esté una vez más presente en los actos municipales. Sí, yo creo que sí. Creo que siempre le damos un marco muy lindo. El área de deporte yo creo que está trabajando muy bien. Y bueno, creo que para nosotros, no digo que es un gran placer, pero también es algo muy, muy importante lo que estudiamos. Y bueno, es bueno poder dar a nuestro distrito todas las posibilidades de lo que es el deporte, ¿no? Pero más allá de eso, lo que es la corre caminata hoy se ha puesto muy lindo porque la gente puede participar. Hay muchos que la corren, otros que la caminan y también se disfruta mucho. Bueno, muy buenos días, seguimos con la entrevista. Estamos con Ezequiel, otro de los participantes de la corre caminata. Contanos ese qué se siente haber quedado en la historia del distrito corriendo esta caminata que abre los festejos del centenario. No, la verdad que es algo muy lindo, ya que como decís vos, son los 100 años de nuestro distrito, que es tan grande, y bueno, como nos dijeron, vengan, participen, y bueno, nosotros participamos desde el programa Patio Abierto, y bueno, yo como profe de educación física los incentivé a mis alumnos a que participen, y la verdad, muy lindo, porque todos caminaron, corrieron, a su ritmo, pero llegaron. Bueno, me parece muy bien que hayas podido integrar a los chicos, digamos, a que vengan y participen, que no lo vean como algo que está de más, digamos, está muy bueno que le den bola al deporte, por así decirlo. Bueno, y comentanos ese que para vos como persona, digamos, como logro personal, ¿qué se siente haber llegado? No, la verdad que algo muy lindo, uno que es amante de la salud, sobre todo profesor y que me gusta mucho la profesión que llevo a cabo, me interesó la idea de correr y bueno, la verdad que un logro personal muy lindo porque no todos los días se corren estas carreras y bueno, la verdad que nunca lo había hecho y me pareció algo estupendo. Bueno, muchísimas gracias y bueno, te dejo para que le mande un saludo al distrito por sus 100 años. Bueno, que tengan todos unos buenos 100 años y bueno, disfruten este porque el próximo, como dicen todos, no creo que estemos. Agarramos una recién llegadita, ¿cómo te va? ¿Cómo es tu nombre? Y comentanos qué se siente haber llegado a la correcaminata. La verdad es que es un buen momento, habiendo pasado con toda la gente, el entusiasmo que se vio en todos y un buen momento para estar todos juntos, festejando el centenario. Al final vienen personas discapacitadas y adultos mayores más de 80 años. Todo un ejemplo, no solo de vida, sino un ejemplo en el transcurso de lo que es el centenario. Gente que ha vivido el centenario en plenitud. Así que acompañar en este trayecto de la caminata a ellos me emociona realmente muchísimo, porque bueno, yo tengo mis años, pero no he vivido como ellos. Bueno, así que gracias y felicitaciones al municipio, como siempre, al grupo de la escuela secundaria que se sumó, felicitaciones, porque esto es una posibilidad y una conexión para que los jóvenes se conecten cada día más con el pueblo. Bueno, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y seguimos, a ver, vamos a agarrar a alguien que
A ver, agarramos acá a las chicas que recién llegaron. Sí, hola. Vengan, vengan, vengan. ¿Cómo les va? Bien, contentas. ¿Qué se siente haber llegado, digamos, a completar la carrera? Felices de haber llegado y felices de participar del festejo del centenario del distrito de Leandro Enealem. Estamos muy contentas de poder participar y contentas, felices. Bueno, me alegra, me alegra. Diferenciamos de verde las tres. El equipo verde. Como el equipo verde. Verde esperanza. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego. Bueno. Vamos, a ver acá, ¿a quién agarramos? Vení, dale, vení, 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 dale, vení, vení, vení. Bueno, acá a la señora le vamos a sacar unas palabras. ¿Cómo le va, señora? Bien, 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 todo bien, hermoso todo. Bueno, coménteme, ¿qué se siente haber podido completar los 4 kilómetros de la correcaminata? Sí, no, hermoso, después todos charlando, compañeros, vecinos, todo hermoso, muy lindo, muy lindo. Bueno, usted se da cuenta que acaba de quedar en la historia del distrito. En la historia del distrito, no lo volveremos a ver. Me alegra, me alegra, entonces muchas gracias. Ah, está bien. Chao. Bueno, y seguimos, a ver, encontramos a alguien más. Acá la señora, vamos acá a la señora. A usted la veo con ganas de que me diga algo. ¿Cómo le va? ¿Cómo? ¿Qué le pasa? Lo veo tan lindo y aquel también. Ah, no, guarda que yo tengo novia. Ah, bueno, yo tengo un marido. Bueno, es lo mismo. Bueno, coménteme qué se siente haber llegado a completar los 4 kilómetros. Yo todos los años comparto con esto. Nomás que hay que competir porque me saltaron, me sacaron la rodilla. Ahora volví de vuelta. Ah, bueno. Y mañana sigo. Bueno, todos me alegra, me alegra. Me encantan todos estos deportes a mí. Bueno, nomás. Dígame, ¿qué se siente haber quedado en la historia del distrito por haber completado estos 4 kilómetros? Estoy contenta, bien, porque estoy más allá que otra cosa, porque mi casa es el distrito. Exactamente, ¿sí? Mi casa es el distrito. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Sí, para ahora todo muy lindo. Bueno, vení, seguimos con las notas. Para que la señora quiere participar. Aguantame, Rodo. Bueno, por empezar, buenos días. Muy contenta, felicitaciones para el intendente que lo ha dado esta posibilidad de participar en los 100 años, porque los otros próximos no creo que llegue. ¿Puedo decir que no va a llegar? Estoy muy contenta, me gusta mucho participar en el deporte. Hacemos teco, hacemos caminata y todo, así que le agradecemos mucho al profesor de Cachunga que lo ha dado esta posibilidad. Y a ustedes muchas gracias por hacerme este reporte. Bueno, muchas gracias a usted y muchas gracias por seguir integrándose a esta fiesta. Nosotros estamos siempre disponibles para participar en eventos de que hace la municipalidad. Sí, y me siento contenta porque otros 100 años no creo que vaya a vivir, así que ya me falta poquito, dijo. Bueno, bueno, muchas gracias a vos y a todos, que la pasen lindo. Muchas gracias a usted. Bueno, ahora estamos con Rodo. ¿Ganador, Rodo, de la carrera? Por lo justo, pero sí. Ganaste, bueno, te felicito. La verdad que bueno, que ganar esta carrera no es un logro, no es un logro personal, pero está bueno que hayas completado los 4 kilómetros y que quedes en la historia del distrito de Leandro Enealem, porque este evento se vive una sola vez en la vida. Sí, venía acá a participar los 4 kilómetros, ya de por sí, dejando de lado el resultado. Es histórico, como vos decías, quedar acá para la historia del distrito. Y bueno, un orgullo enorme poder llevar la camiseta de Alem a todas partes. Bueno, muchas gracias, Rodo. A ustedes por siempre estar con las notas. Listo, gracias. Bueno, y vamos con el último, el hombre acá. ¿Cómo es su nombre, hola, maestro? Ibarra José. Ibarra José. Estoy primero bien. Quiero felicitar al hombre porque la verdad que tuvo un gesto impecable. Le queremos comentar que el hombre encontró 500 pesos, lo devolvió y bueno, ya se le devolvieron a la persona que lo había perdido. La verdad que esas cosas no se ven todos los días, lo quiero felicitar de claro, mi parte yo, y de mi compañero. Lo que diría ante nada que esto tendría que ser algo común, ¿viste? Tendría que salir de nosotros de ser un poco más honrado y andaríamos mucho mejor todos. Pero bueno, yo creo que esto es un buen ejemplo, lógico. Exactamente. Entonces, más que todo uno lo hace para que los que vienen atrás de uno digan qué lindo gesto. Que aprendan un poco. Y que aprendan a hacerlo, sí, sí. Es muy lindo eso, sí. Aparte las fiestas estas son inolvidables, estas cosas son cosas. Yo te digo, siempre digo, el día que se imponga el deporte se van a acabar muchas cosas malas de la juventud. Gran verdad, gran verdad. Sí, 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 es verdad. Sí. Bueno, y ahora te saco un poquito de lo que hiciste y te pregunto qué se siente haber completado los 4 kilómetros, haber quedado en la historia, porque la verdad que esto no se hace, claro, no se cumple en 100 años todos los días. Se cumple, seguramente que para los próximos 100 años no voy a estar, bueno. Así que desde ya que para mí es un privilegio, yo esto siempre lo hago, lo practico, hago mucho deporte, sí, pero en forma amateur, me encanta y hoy me encantó venir a participar y ante nada estar junto con la gente de Bedia y basta de grietas.
por favor. Paz directa en el distrito. En todos lados, en todos lados. Yo creo que sería lo mejor. Bueno, muy buenos días. Estamos con Luciano, uno de los artistas que está pintando los murales del Centenario. Contanos, Luciano, ¿qué se siente poder pintar estos murales y quedar en la historia del distrito? Bueno, buenas tardes. Nada, una gran alegría haber podido invitar a todos estos grosos de la pintura. Tenemos chicos de Junín, de Rosario. Ah, bueno, ya van a ir viendo, pero están Maxi, Jera, bueno, yo acá, Milla, Yuf, allá está DJ y Manu. A DJ no le vamos a poder hacer nada. A DJ no, se está jugando la vida ya. Está complicado. Llamen a la ART. Antes de que... Bueno, Chama, así que bueno, me imagino muy contento por quedar acá. Y esto que va a ser una de las cosas que va a perdurar en el tiempo, porque esto sí, esperemos que quede, va a quedar. Y el año que viene, taparlo con otro nuevo. Con otro nuevo arriba. O seguir pintando todo el día. Bueno, mientras sigan. Y el distrito, ideas, mientras nos inviten, bueno, vamos a estar. Van a ser invitados. Presentame acá, ¿cómo se llama el compañero? Acá tenemos a Maxi, directo de la ciudad. ¿Qué tal, Maxi? Hola, ¿cómo va? Maxi de Junín. ¿Cómo va? Bien. ¿Todo bien, Maxi? Sí, todo bien. Bueno, contame, Maxi, ¿cuáles son tus impresiones por poder participar de esto y quedar en la historia del distrito de Landrané? No sé si lo veo así de esa manera, pero bueno. Veo como que nosotros pintamos graffiti hace muchos años y está bueno dejar un poquito de nuestro arte en toda la Argentina o en todo el mundo, como quien dice, porque pintamos también en otros países, pintamos también en otras ciudades de todos lados, o sea. Así que la trayectoria nuestra es bastante. Así que hace bastante que te dedicas a esto, ¿cuántos años más o menos? Y más o menos 18 años, más o menos. Ah, 2000 más o menos, sí. Que yo profesionalmente hace poco, porque uno, viste, lo va tomando, pero artísticamente desde el 2000 venimos pintando. Bueno, Maxi, la verdad que bueno, muy contento porque estés acá aportándonos algo de tu arte. Y bueno, y aunque vos no quieras decirlo, para mí quedás en la parte de la historia del Centenario. Y sí, bueno, sí, somos parte del Centenario. Encima somos acá cerquita de Junín, o sea... Van a poder venir a ver. Somos parte también de Junín, Alem, Bedia, todo juntos.